antes de comenzar este video, quiero decirles que elijan una de estas dos cartas. Esta que está aquí y esta que está aquí. Así que, elijan. Ya eligieron, comenta y vamos con el video. Hola, crack. Bienvenido a un nuevo video para el canal PTA. Un día increíble, impresionante y magnífico. Bueno, gente, hoy se van a jugar dos mazos increíbles: mazo de sabueso y mazo de. Golem. Así que, vamos a ver, mi gente, cuál funciona más. Así que, ahora sí, vamos por el video. Esto es Juan Flash. Nuevo día, suscriptores. Gracias por estar aquí. Así que, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Gracias por estar aquí, mi crack. Bienvenido, pásate la vida. Bueno, gente, ya estamos en el gran desafío para probar cuál de los dos es el mejor mazo. Pues bueno, si tú elegiste del mazo de sabueso, pues aquí está tu mazo, mi gente. Bueno, el mazo es leñador, un mazo más común, pero bueno, muy funcional. Ya sé que con globo sirve más, pero me gusta con más con esta idea, así que vamos a probarlo. Ya estamos en la partida contra nuestro amigo el de Best, que tiene chispitas. Bueno, gente, siendo yo que es mejor un poquito más de golem que el sabueso, pero el sabueso también es una gran carta, así que bueno. Bomber, ¿qué nos espera con Bomber del rival? No sé, así que, bueno, gente. El Bomber es una carta muy buena para cualquier mazo, Dios mío. Dale tu boca. Entonces lo ponemos aquí atrás. No, ahí está. Muy bueno, bueno. Se entiende. Que es grandotón, pues, como cuesta matarlo. Y bueno. Crack, me estás dando miedo. Yo sé que este mazo lleva más de alguna torre. Una estructura, pues me parece bueno. Este, pues cada mazito va a tener dos oportunidades, mi gente, para demostrar cuál es el mejor. Así que bueno. Ahorita sí tengo miedo, ahorita sí tengo miedo porque. Que esto no sé cómo frenar. Me va a tocar frenarlo de esta forma. No, gente, no. Pues nos tocó nuestro peor rival, Uy. Bueno. Hay que calmarnos un poco porque sé que podemos remontar la partida. Me frustró mucho que no lo toque un mazo un poco más tranquilo, güey. Bueno, este mazito me está gustando un poco más que el otro. Bueno. Ah, ya sé cómo van a frenar el toque de compa. Sobre todo va a ser con. Vamos a comenzar con lápiz. Para que el crack se vaya para el centro. Y vamos a comenzarle con esto por acá. Bueno, ahí vamos. Esto lo ponemos aquí porque necesitamos que lo destroce esto sea rápido. Bueno, ya comenzamos con el otro aquí. Ahí va. Otra vez ponemos la torre aquí. Y bueno, esperamos 15 segundos. A ver qué pasa, que nos tira. Y bueno, vamos a esperar. 4 segundos, no nos dio. Épicamente no nos dio. Se burla de nosotros, pero bueno, estuvo buena, así que vamos por la siguiente partida. Ya estamos en la partida número 2 del sabuesito, pues aquí se dice, mi crack, te va a dar, ya te lleva una ventajita. Igual, ¿por qué? Porque apenas una de tus partidas. Así que. Yo siento que en esta partida pues la podemos ganar, amigos que les gusta esa hueso de lava. Les prometo dar lo mejor de mí, así que bueno. Brujita me parece muy épico.
Tranquilo, tranquilo, güey, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Bueno. Mucho daño recibido, mucho daño recibido. Pero compita, no te frustres, no te frustres, porque todo va a estar bien, todo va a estar bien. Esto dice siempre la mamá, pero siempre resulta saliendo todo bien, pero... ¿Tú qué me miras? Pa. Bueno. Compito. Hemos hecho bastante daño. Y bueno. No me digan. Qué hueva milagro. No me digan. Que no me digo. Que no me digo. Qué buena mi vida. No. Vamos. Si se puede. Si se puede. Ahorita vamos con el de Golem, para los que apostaron con el Golem. Este es un masito de Bruja Nocturna con el amigo Mago Eléctrico. Pues me gusta más con Baby Dragon, pero vamos a probar este que me llena el orgullo. Y bueno, se parece más al de Lava y están haciendo una más competencia. Así que vamos para allá. Bueno, gente, ya estamos contra nuestro amigo Cobra. Pues bueno, ya sé que el sabueso de Lava pues se puede haber llevado una de las dos victorias porque quedamos a... Acá ni nada, llevaron las dos victorias con el otro matito, así que bueno. Es un pinchazo, mi gente, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Tiene bien el gol, pero... ¡Uy! La puta innecesaria, no. Nunca me lo esperé, mi gente, nunca me lo esperé. Bueno, me encanta, que así sea, claro hoy. Bueno, y pam, vamos a dejar que nos destruyan esta torre. Ya no lo podemos recuperar. Bueno, crack, esta partida pues ya la siento un poquito más perdida que nunca. Y bueno, que no me diga que quiere volver a mi vida. Popo. Que no me diga. Es bueno. Bueno, para los que apuntaron por el Golem, ya ven que es bueno para atacar, pero bueno, es que están un montón y llegan todos. Ya, pum. Lo único que podemos aprender de aquí es que hemos valido mucho.
que no me digo. Uy, no, no, no. No, 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 no. No, bueno, intentamos hacer una cosa, pero ya saben, crack, una victoria menos para el gol. Pues vamos, estábamos con una segunda. Ya estamos en una segunda partida contra nuestro amigo, el Luis II. Bueno, ahí va. Bueno, detrás, después de una derrota descomunal de nuestro amigo, el modito de gol. Así que bueno, van a comenzar con goles. No me reprochen, yo quiero empezar así, así que... ¿Qué quieres comer a mi vida? Bueno, 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 bueno. Ya estamos en... o a punto de decir que podemos ganar la partida. Podemos ganar la partida y bueno. Una comida, una comida. Yo quiero tumbar esa torre, tío. La otra ya no la van a poder rescatar, que es lo más... más malo, 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 malo que puede haber aquí, pero bueno, bueno, bueno. Se le entiende, se le entiende, se le entiende, se le entiende. La quieren al vaca, no puedo. Y bueno. Lo malo de ahorita de que van a jugar contra este masito es que donde lo ponga la brujita. Pues bueno, bueno. Uy, 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 uy. Para los amigos que eligieron este masito, pues no se decepcionen de mí, compadre. Bueno, qué mal tronquito, qué mal tronquito, qué mal tronquito. Uy, 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 uy. Que no me olvide. Qué hueva mi vida. Y no me olvide. Uy, 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 uy. Uy, uy, uy. Bueno, mi gente, el masito de Golem nos ha decepcionado bastante. Bueno, intentamos hacer de todo, pero bueno. Uy, 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 me gustó más el masito. Bueno, ahí estamos. Hemos perdido y vamos. Gente, este ha sido el resultado de las dos partidas, pues bueno. Golem ha perdido por un 0-1. Pues yo le recomiendo más de Golem para atacar, pero ya me ha demostrado ahorita que el mazo de lava pues puede ser muy, muy, muy atractivo para atacar y para jugadores muy competitivos. Así que, vamos mi gente, gracias por ver este video. Mi nombre es Juan Flash y nos vemos en el próximo video.